Okay, hello. I'm Francisco Arias. I'm the head of the National Marine and Coastal Research Institute, also known as INDEMAR. We're very pleased to present our facilities and to express our commitment to the purposes of the ocean teaching. And I hope that you enjoy this virtual visit and, of course, here ready to respond any questions or any insights about our work. Que es en el segundo piso, que es con el convenio que tenemos con la Universidad Nacional. Salones de trabajo en un grupo, ¿cierto? Si mañana estamos. Tiene una capacidad de venta. Digamos, un salón de todos. Bienvenidos. Esta es la biblioteca del INVEMAR, Centro de Documentación. Entonces lo identificamos como CDO. El INVEMAR tiene el Centro de Documentación, el único, siempre me enorgullezco diciendo que es el único en Colombia, con la colección más completa en información marino-costera. Aunque las universidades tienen programas de biología y tienen algunas colecciones, no es tan completa como esta. Esta apoya pues toda la academia a nivel nacional e internacional. También apoyamos mucho a los que estamos en convenio con IASLI. También enviamos mucha información de acá. Bueno, nuestra colección... Yo trabajo con tres personas más. Juan David es bibliotecólogo, él es el que va a ir al evento que van a hacer ahora en Ecuador. Al curso de bibliotecología. Mario, él es archivista y tecnólogo en documentación. Y a Dalvis, que está por allá, otra niña que también es de documentación, sino que decía como indispuesta, está por allí. Bueno. La biblioteca está conformada por la colección de libros que está en esta área, la colección general. Maneja todos los temas, político, económico. Tenemos alrededor de 10.000 títulos. Bueno, entonces acá comienza ya la hemeroteca, tenemos alrededor de 20.000 ejemplares. En tesis tenemos alrededor de 720 tesis. Te van a grabar. Okay. The museum have the biggest collection of marine organisms in Colombia, and also is one of the biggest of the Caribbean region. The museum or our collections are focused on the marine biodiversity of the Caribbean Sea. However, we have a good representation of the Pacific Ocean. Also, the collection is focused on marine organisms from deep, more than 300 meters in the Caribbean Sea, because the best time of the museum, the time where the museum grow and start to be a royal museum, this time was in the context of a big project that we were searching and doing research about the biodiversity in depth, bigger than 300 meters of the Caribbean. The facilities of the museum includes a marine molecular lab, where we are starting to work with DNA as a skill to study the biodiversity of Colombia. These are the offices of the research and curators. And also we have an optical lab where microscope and stereoscope and photograph facilities to study the marine biodiversity. A dry collection, which is the smaller, and this is our biggest collection is the wet. We have more or less the 80% of the collection is in this room. These are a special cabinets for biological samples, because we keep the best
environmental condition, about temperature, humidity. So we are improving about the infrastructure that we are using to keep our collections in the best condition. Okay. Our marine environmental quality lab is a lab with 5 areas. We have microalgae, organic pollutants, inorganic pollutants, physical chemicals and pollutants, and this area, which is the determination of analysis and analysis of phytoplankton, inorganic pollutants. In this area, we determine several kinds of metals, heavy metals. Mucho gusto, el nombre es Rodrigo Gómez, yo soy ingeniero electrónico y estos son los equipos que estamos manejando. Estos de costados son una salida que tenemos en este momento. So here we have a laboratory that we work in marine natural products that we can obtain from marine sources, as sponges, as sediments, as corals, and we obtain that substance for trying to use in many daily problems, as anti-cancer drugs, as anti-inflammatory drugs, or things like that. Another way to use it is the use from protect the ships for the interesting species that grow the surfaces as antifouling search. And here we have a basic laboratory for to extract that metallics and to find an first approach for the antibacterial characteristics of this. We used to work with this species that is Gramma Loreto. It's an ornamental fish, and we use with the seahorses. Unfortunately, the seahorses died because of the difference of temperature here, but we developed a whole project and we closed the cycle. So we know how to reproduce them and raise the fries and how the fries grow and then reproduce them too. So we have a technology package for this. We used to work with a toxicology test too. We work with Isophysis galvana, that is a general microalgae. They are from the GIS lab and also is the integrated coastal zone management people, researchers and technicians are working in the lab. Julian. Julian is the chief of the GIS lab. And he can explain you everything about the data and the processing analysis. Pues no sé qué le han comentado. Cuéntale del sistema de información. Bueno, dentro del sistema de información del sistema de información marino que tenemos en el INVEMAR, tenemos lo que es toda la parte de biodiversidad, lo de manejo de zona, de manejo integral de zonas costeras, uso de recursos pesqueros, monitoreo de ambientes marinos, amenazas, servicio de información geográfico, sistemas de información documental, sitios temáticos, boletines y otros enlaces de interés. Creo que en la parte de biodiversidad marina pudieron mostrarla en el museo. También tenemos lo que es la parte de manejo de zona integral, de manejo integral de zonas costeras con las políticas, sistemas de indicadores, sistema de soporte de las decisiones para el subsistema de áreas marinas protegidas, usos pesqueros, tenemos información pesquera de la Ciénaga Grande de Santa Marta, también un servicio web geográfico para las áreas de pesquería, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Dentro de los sistemas de información tenemos de los sistemas de información documental tenemos la parte de catálogo de información, utilizamos GeoNetwork como nuestro catalogador de metadatos, tanto espaciales, utilizamos la herramienta IPT para la parte de metadatos biológicos.
dentro de los recursos pesqueros tenemos el visor geográfico de las áreas de pesca, tanto en el Caribe como en el Pacífico, y podríamos ver los caladeros de pesca que se manejan para cada uno de estas artes de pesca. Aquí podríamos ver cómo se hacen estos caladeros de pesca a nivel de estas especies. Tenemos las rutas de navegación, tenemos la intensidad de pesca dependiendo del arte que se maneje, y podríamos ver cómo es la intensidad de pesca para cada uno de estos caladeros donde se está haciendo pesquería. También dentro del sistema encontramos algunos sistemas de monitoreo, como son el sistema de calidad de agua. Podríamos ver consultas sobre calidad de aguas marinas. Tenemos un sistema multitemático para el monitoreo ambiental, donde almacenamos información de todos los monitoreos que se hacen a nivel de los proyectos. Tenemos el sistema de monitoreo de manglares. Podemos hacer, hacer consultas sobre la información que poseemos en el sistema. Tenemos también los diferentes visores geográficos. Aparte de eso, tenemos el sistema de soporte a las decisiones, donde está hecho para, a partir de áreas protegidas y objetos prioritarios de conservación, poder hacer análisis de los datos y tomar decisiones a partir de esos análisis que se desarrollan. Tenemos dentro de sistemas documentales, tenemos Geo Network para esto, los sitios temáticos, el boletín, otros enlaces de interés. Básicamente sobre eso es que se maneja toda la información que poseemos en el sistema de información ambiental marino de Colombia. Todo el tema que manejamos.